¡Meca! Bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. Chicos, chicas, y hasta aquí el nuevo detector simples de Nocta Macro. Vaya ganas que tenía de que me llegara y casi me lo chafa Correos Express, que le han pegado un golpe, pero le han pegado un golpe considerable. Han llegado a romper la caja. Menos mal que el detector está bien, está entero. Y voy a poder mostraros el unboxing, el interior de esta caja y todo lo que esta marca nos ofrece a un bajo coste. Veamos qué cosas trae. ¡Vamos allá! Bueno, chicos, pues lo primero que nos encontramos es la factura, ¿no? Nos encontramos también las instrucciones, que vienen en inglés. Pero bueno, luego al final del vídeo y en la descripción os pondré un breve manual rápido, una guía rápida para configurarlo, que sé que os va a venir mucho mejor que todas las instrucciones que en español puedan venir. Si podemos tener una guía rápida que nos lo explique todo, mucho mejor. Bueno, aquí tenéis el super simples de Nocta Macro. La verdad es que ya os lo había comentado en el otro vídeo, pero es súper robusto, los acabados son muy buenos. No sé, la verdad es que la empuñadura, así como de goma, tiene bastante... Se le nota como robusto, vaya. Lo siguiente que nos encontramos es esta bolsa con la cinta del reposabrazos, de la muletilla. Nos encontramos también este cable, que es el adaptador. Como podéis ver, es el adaptador para los cascos. Cuando no quieres comprarte los cascos inalámbricos, como es mi caso, y quieres conectarlos aquí, pues necesitarías un adaptador que ya te viene dentro de la bolsa. Nos viene el cable para cargarlo mediante USB y para actualizarlo también, porque recordemos que este detector es actualizable. Luego nos viene el transformador para poder cargarlo por puerto USB, que viene, es de 2 amperios. No está nada mal. Supongo que cargará bastante rápido. Y bueno, el pasador para el plato. Por otro lado tenemos, por una parte de un mástil, y me imagino que debajo estará la otra parte, efectivamente, la otra parte del mástil. Me encanta este tipo de mástil, me encanta, porque es súper rápido. Porque es súper rápido, es encajarlo aquí, te dices la muletilla, pues ahí, calcas y así está. El mástil en general no es redondo, o sea, no es tubular, sino que tiene una forma plana por arriba y por abajo y hacia los lados. De esta manera, aunque os creáis que es un inconveniente, porque no puedes girar el plato para enroscar el cable, no lo es. Es una ventaja muy grande y aunque parezca una tontería, lo es. Y os voy a decir por qué. Porque es imposible que se te gire el plato. Y a mí me ha pasado con otras marcas y otros detectores que al ser el tubo redondo, aunque lo aprietes mucho, hay veces que cría holguras y se te gira el plato y tienes que ir, es bastante incómodo, tienes que ir todo el rato enderechando y poniendo recto el plato. En este caso es imposible que se gire por la forma que tiene. Así que la verdad es que me gusta, chicos. Y la verdad es que viene muy bien para diferentes alturas y para poder plegarlo y llevártelo en el maletero. Al igual que el mástil, lo lleva también aquí para poder meterlo y ajustarlo rápidamente. Bueno, chicos, y aquí está. Por último nos encontramos el plato doble de 11 pulgadas, 28 centímetros, que aparentemente tiene una pinta estupenda. Unos acabados impresionantes, un protector de plato robusto. Aparente y exteriormente el detector por fuera es impresionante. Los acabados son impresionantes. Bueno, chicos, en parte entiendo que la caja sea tan sumamente pobre, porque donde de verdad nos interesa a nosotros los detectoristas que se gasten el dinero es en los acabados del detector, ¿no? En el interior, en la centralita, en lo robusto que pueda llegar a ser, o al final, pues en las funciones que pueda llegar a desempeñar el detector, ¿no? Al final que se gasten el dinero en eso, que la caja es lo de menos. Lleva unos taquitos de goma, como podéis ver, que se encajan aquí para que el plato, cuando esté instalado en el mástil, no se mueva hacia arriba y hacia abajo, para que agarre contra la propia goma. Una cosa que también trae, que no me acordé de comentaros, porque no lo había visto, si soy sincero, es este pequeño velcro que sirve para recoger el cable, atarlo aquí al propio mástil del aparato, ¿vale? Bueno, chicos, y así quedaría montado el simples.
Ahora es muy importante que os suscribáis al canal y que tengáis activa la campanita. Os avisarán de todas las notificaciones de mis vídeos subidos. ¿Por qué digo esto? Es muy importante porque voy a subir bastantes vídeos de cómo poder configurarlo. Voy a mostrar una guía rápida que, bueno, también os dejaré en la descripción en español y que me ha proporcionado Pablo de Tienda Detector. Un saludo, Pablo, muchas gracias por las prisas que te has dado con el detector. Y bueno, nada, en general un saludo para ti y para toda esa gente que me estáis viendo. Un saludo a todos. Voy a mostraros el menú, las características, las configuraciones que tiene el detector. Entonces es importante que iré subiendo a medida que vaya editando, iré subiendo vídeos. Pues nada, os dejo todo lo relacionado en la descripción del vídeo, no olvidéis pasaros. Estos días me iré a probarlo a la playa, me iré a probarlo bajo el agua, me iré a probarlo a muchos sitios, a todos los que pueda, y iré subiendo los vídeos según los vaya editando. Así que estaros atentos, chicos. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Adiós!